Buenas tardes y buenas noches desde La Mosca TV, la tele comunitaria y autogestionada de Barcelona. Hoy tenemos a Eliana Carlín, politóloga de la Universidad del Pacífico de Lima. Buenas tardes, Eliana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a realizar esta entrevista a raíz de los sucesos tan preocupantes que estamos viviendo y de algún modo nos llegan noticias lejanas sobre lo que está ocurriendo hoy en día en Perú a raíz de la destitución de Pedro Castillo, el presidente electo, y todas las movilizaciones que se han generado y que eso ha desencadenado también unos actos represivos brutales. Sabemos ya que se cuentan alrededor de 60 o más muertes y queremos saber qué es lo que está pasando. Bueno, Eliana, por ejemplo, hoy mismo en Lima, ¿qué está sucediendo hoy mismo en Lima? Sí, has hecho un muy buen resumen de la situación. Hoy día en Lima, una vez más, desde lo que podríamos llamar las periferias de Lima, se están acercando hacia el centro de la ciudad grandes movilizaciones de delegaciones bastante nutridas de peruanos que están llegando desde cada una de sus regiones, ¿no? Esto está ocurriendo sobre todo con mucha más fuerza desde las regiones del sur del país, pero hay otras regiones desde todos los espacios nacionales que están acercándose. Entonces, existe una demanda popular muy fuerte, muy arraigada, que solicita la renuncia inmediata de la actual presidenta Dina Boluarte, que desde el día que asumió la presidencia, 7 de diciembre, como muy bien señalas, asumió un mandato con una suerte de coalición, vamos a decir, cívico-policial, sobre todo, que ha generado ya en este punto 65 muertos y, por supuesto, la gran mayoría de ellos con un patrón de ejecuciones extrajudiciales, proyectil de arma de fuego en cabeza, cuello, tórax o proyectil de gas lacrimógeno o cartucho de perdigón disparado por las fuerzas del orden. Esto último, la muerte por proyectil de gas lacrimógeno, ha generado la muerte de la primera víctima acá en la ciudad de Lima el día sábado por la noche, ¿no? Entonces estamos en un momento de muchísima convulsión, en un momento de la instalación franca de un proceso autoritario y estamos ya contando los muertos por decenas, ¿no? Ya más de medio centenar de muertos en lo que va de este régimen de Dina Boluarte. Sí, gracias, Eliana. Me gustaría preguntarte, porque el público de Barcelona no conoce mucho la situación peruana. ¿Nos podrías un poco resumir cómo han sido los últimos meses a raíz de los últimos tiempos del gobierno del presidente? ¿Y cómo fue destituido y qué intereses, qué partidos políticos y en qué posición están ahora mismo en el Congreso? Sí, bueno, importante mencionar que la actual presidenta fue la vicepresidenta de Pedro Castillo, que fue elegido el 28 de julio del 2021. Entonces Pedro Castillo tenía alrededor de un año y medio de gobierno cuando se suceden todos estos hechos. Ahora, él decide el 7 de diciembre intentar un golpe de Estado. Y digo intentar porque fue una medida que no se consolidó, que sin ninguna duda él no creyó que se iba a consolidar porque no hubo coordinación previa con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas del Orden. Y en efecto, eso fue lo que pasó, no se consolidó ese golpe de Estado. Importante es decir que ese día 7 de diciembre se iba a discutir la tercera moción de vacancia en contra de él. Entonces ha sido un presidente que en un año y medio tuvo 50 y pico carpetas fiscales abiertas por la Fiscalía de la Nación, que ha sido utilizada como un brazo político de las fuerzas más reaccionarias, las fuerzas conservadoras más reaccionarias del país, y que ahora está siendo utilizada como un brazo político del actual presidente de la República, Dina Boluarte, que con la anuencia de la Fiscalía de la Nación y la Fiscal de la Nación ha cometido atropellos como una incursión armada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad pública más grande del país, en una situación sin precedentes en la historia de nuestro país, la verdad, una cuestión impresionante.
donde se han cometido, además de esa incursión que ya es por sí misma ilegal, dejaciones hacia las mujeres y manifestantes que estaban siendo hospedados solidariamente en la Universidad de San Marcos. Entonces hemos vivido desde la elección de Pedro Castillo el primer gran acto para mí desencadenante de esta crisis. Es un intento organizado de las fuerzas empresariales, sobre todo los estudios de abogados, los bufetes de abogados más grandes y vinculados a las grandes empresas del Perú, que generaron un movimiento para procurar anular las mesas de votación ahí en donde Pedro Castillo tenía más arraigo electoral, ¿no? Entonces, en principio estamos hablando de grandes masas de ciudadanía de los espacios rurales que vieron que sus derechos trataron de ser eliminados. Y ojo que estamos hablando de masas de ciudadanía rural, que por supuesto tiene dificultades estructurales de acceso a los servicios mínimos y acceso a una vida digna mínima, y que adicionalmente de eso, solo ejercen la democracia muchos de ellos cada cierta cantidad de años yendo a votar, y que tenemos a los señorones de la Lima colonial tratando de ir y anularle sus votos. Entonces, ese fue el primer acto del establishment desde el poder respecto de los votantes de Pedro Castillo, ¿no? Sin contar con todo el recorrido de la campaña electoral, en donde se comenzó un movimiento anticomunista, y lo pongo entre comillas, porque Pedro Castillo no, la verdad que no era una persona. Podían tolerar mucho la idea de tener un presidente campesino, docente, rural, y se generó todo esto que estoy describiendo. Entonces, hemos vivido en esas circunstancias por un año y medio, ¿no? Interpelación de ministros permanentemente, uso de la fiscalía como brazo político, por lo tanto, pues todos indefensos respecto del sistema de justicia, por lo menos el sistema fiscal independiente no es de ninguna manera. Y por otro lado, intentos permanentes de vacarlo, ¿no? Sí, claro, todo esto cruzado por algunos escándalos de corrupción que han empujado un poco esta situación al límite en el que nos encontramos. Ante esto, Pedro Castillo intenta el 7 de diciembre dar un golpe de Estado y termina consolidándose lo que para muchos analistas ya era un golpe de Estado detrás, ¿no? Y termina siendo pues una suerte de medir fuerzas de golpe contra golpe, que es aquello que estamos viendo ahora ante el endurecimiento tan veloz del régimen de Dina Boluarte. Ya. Bueno, también me gustaría hacer hincapié que nos expliques un poco qué exactamente es el fujimorismo después de tantos años de, bueno, de este, sabemos, un presidente que hizo un autogolpe con una serie de atropellos flagrantes a los derechos humanos, una época muy oscura en el país y que tengo entendido que sigue en la cárcel y a pesar de esto sigue un partido fujimorista como presentando batalla con todas sus artimañas de la derecha, como decías, elitista, racista, con todo este desprecio hacia el campesinado, ¿no? ¿Qué hace este partido en este país? Bueno, la verdad es que el fujimorismo es probablemente entre muchos actores, pero uno de los grandes responsables de la situación que nosotros estamos viviendo. En el año 2016, la hija de nuestro último dictador, Alberto Fujimori, postuló por segunda vez a la presidencia, ya lo había hecho en el 2011, y perdió por un margen muy pequeño, así como en estas últimas elecciones del 2021, ¿no? En ninguna de las situaciones, ni en el 2016 ni el 2021, esta persona fue capaz de reconocer su derrota. Entonces, ante ese no reconocimiento de la derrota, particularmente en el año 2016, ella termina con una bancada de alrededor de 73 congresistas, de un parlamento compuesto por 130 congresistas en total. Una sola cámara, 130. Entonces, con esa mayoría absoluta, ella en la práctica sentía que estaba ejerciendo una suerte de gobierno paralelo desde el Congreso de la República. Y bueno, en las prácticas autoritarias a las que ya el fujimorismo nos tiene acostumbradas, terminan por interpelar cada ministro que se colocaba en ese momento en el gobierno, boicotear una serie de cosas, ante lo cual Pedro Pablo Kuczynski, que fue el presidente que le ganó las elecciones, decide aliarse con Keiko Fujimori, muy audazmente, ¿no? Como si algo bueno se pudiese esperar de ese espacio político,
Y bueno, terminan en gran resumen dándole una puñalada por la espalda y Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia. Y desde ese momento hasta ahora, desde el 2016 hasta ahora, hemos tenido 6 presidentes de la República y nos hemos convertido en un Estado incapaz de que sus presidentes de la República culminen el mandato popular indicado, que es el de 5 años. El partido fujimorista se ha caracterizado por tener un discurso electoral completamente edulcorado, que pretende volverse casi un discurso centrista progresista, pero cada vez que tienen la posibilidad de ejercer el poder desde el Congreso de la República, pues boicotean cualquier reforma que pueda favorecer a los más necesitados y viven, como lo han hecho desde los años 90, al servicio de los grandes grupos de poder que ejercen una fuerza de toma del Estado desde el gobierno de Alberto Fujimori, que fue el que nos enmarcó en esta constitución que nos rige hasta el día de hoy, que nace de un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, y que es además una de las grandes demandas populares, porque más allá de la demanda que te mencionaba yo inicialmente de la salida inmediata de Dina Boluarte, también hay una demanda popular muy fuerte y tremendamente polémica entre las élites nacionales, que exige una nueva constitución, una asamblea constituyente. De hecho, la última encuesta que ha sido publicada hace un par de días refiere que hay 69% de la ciudadanía que tiene esta demanda, diría yo, por demás legítima y por supuesto democrática. Entonces, el fujimorismo que está haciendo ahora, entre otras cosas, en el Congreso de la República, si bien hoy mismo no tienen mayoría, ya consiguieron, por ejemplo, dilatar la discusión respecto de la ley que se está planteando para el recorte del mandato presidencial y el adelanto inmediato de elecciones ante esta situación de masacre en la que nos encontramos en este momento. Pues qué grave y qué preocupante. Por otro lado, vemos también con cierta simpatía y esperanza todos estos movimientos populares que están surgiendo desde el Perú rural, que de algún modo se mezclan un poco la rabia y el descontento por los atropellos y las muertes a las que son sometidos, pero también estas marchas populares, vemos estas formas de solidaridad desde abajo y estas formas de organización autónoma que confluyen hacia la capital con esta esperanza. ¿Cuáles son las demandas del pueblo movilizado ahora mismo en Perú? Sí, hay mucha rabia y mucho cansancio, y como bien dices, yo diría que aquí sí pues se superponen las demandas coyunturales con las necesidades de cambio, que son demandas históricas, estructurales, que los pueblos vienen trayendo consigo, por supuesto, por décadas, siglos, inclusive. Entonces, ahora mismo tenemos pues una variedad tremenda de movimientos acá en la ciudad, gente que se traslada desde ciudadanos organizados, jefes de comunidades campesinas, liderazgos sindicales importantes, ronderos, una diversidad enorme de movimientos. Y como te mencionaba al inicio, la plataforma, si bien es diversa, yo diría que lo más estructural es el pedido de cambio de constitución. Hay un pedido muy fuerte también de cierre del Congreso. Hay un rechazo enorme al Parlamento, donde están pues representados todos los partidos políticos del país, que están teniendo un rol lamentable en toda esta crisis. El Congreso oscila entre 6 y 8% de aprobación ciudadana en total, así que ya nos imaginamos cuál es el sentir de la ciudadanía respecto de este espacio. Y además de la Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso, lo cierto es que también hay voces que están demandando la libertad de Pedro Castillo, que desde el 7 de diciembre se encuentra en prisión y que está afrontando ya pues un proceso por insurgencia, básicamente, ¿no? Por el intento fallido de golpe de Estado. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es una ciudadanía empobrecida que sale además de una situación sumamente crítica durante la pandemia. En las zonas rurales tenemos un rechazo a Dina Boluarte y a toda la clase política que tiene ahora mismo niveles históricos. Y si bien la ciudad de Lima ha estado bastante desmovilizada, diría yo, recientemente y la última semana, ante ya pues el nulo propósito de enmienda que presenta el gobierno actual,
vemos que los movimientos que tradicionalmente le hacen el pare al fujimorismo en los momentos electorales, que es el antifujimorismo, que reposa dentro de un gran sistema de movimiento por los derechos humanos que se aglutinó en torno al fujimorismo para combatir al fujimorismo, pero en tiempos del fujimorismo, pues recientemente está generándose movilización de estos sectores acá en la capital, ¿no? En la ciudad. Tenemos como en estos momentos una situación en la cual todos los expertos, desde la academia y desde la política, tenemos serias dificultades para leer cuál es la situación debido a la diversidad de actores, lo cual significa que hay muchísimos liderazgos, ¿no? Y bueno, la lectura triste y alejada de la realidad de el gobierno es que no hay con quién conversar, ¿no? Se repiten y repiten, no solo la presidenta, sino los ministros también. Es que no tenemos con quién conversar, no dialogamos y no resolvemos porque no tenemos con quién conversar. Distinto es el caso que nadie quiere conversar con quienes están con las manos manchadas con sangre. ¿Quién se va a querer sentar en una mesa a discutir con una AKM encima? ¿Quién se va a querer sentar en una mesa a discutir con 60 muertos encima de la mesa y ningún tipo de condolencia, ningún tipo de propósito de enmienda? Las declaraciones desde el poder respecto de quienes se manifiestan, nos manifestamos públicamente, han pasado desde que son todos vándalos, violentistas, economías ilegales, narcotraficantes, traficantes de madera, hasta terroristas, ¿no? Entonces, ese es ahora mismo el discurso desde el poder, alejado completamente de las demandas de la ciudadanía, de espaldas a la realidad y sin reconocer la lucha legítima del pueblo. Sí, y en este capítulo me gustaría que incidas un poco en un análisis de cómo están reaccionando los medios de prensa, que da la impresión que se están retratando y han dejado su función más o menos objetiva de informar para posicionarse muy fuertemente. Y esto a la vez la población, al verse mentida de esta manera tan descarada, ¿cómo se organiza y qué papel juegan los medios alternativos y la contrainformación autoorganizada en todo ello? Sí, bueno, hay muchísimos más espacios alternativos y de medios independientes el día de hoy. Yo creo que, bueno, la comunicación, así como en el Perú, así como en casi toda América Latina, es oligopólica. Tenemos unos medios de comunicación concentrados en donde hay un gran grupo de poder económico, la familia Miró Quezada, que concentra 3 canales de televisión, un canal de cable, un diario, el tradicional, el diario El Comercio, un diario, un tabloide y otro tabloide que, el de hecho, hace un par de días acaban de vender a una socia suya. Entonces tenemos una prensa concentrada, alrededor del 80% de los medios nacionales los maneja el grupo El Comercio, que es un solo medio de comunicación. Y de hecho, estamos en un momento en el cual la comunicación popular y alternativa está siendo la única manera de acceder a determinados espacios y a determinadas imágenes, inclusive, ¿no? De una manera sorprendente, yo creo que esto es algo que podría significar que ya están dejando caer este régimen. El día de ayer, anoche, se han transmitido imágenes exclusivas a través de un canal de cable perteneciente a este grupo que contienen el momento mismo en el que matan a el señor Víctor Santisteban, que fue la primera víctima mortal de las protestas aquí en Lima, en donde se ve claramente que la policía le dispara a menos de 5 metros desde su arma, el cartucho de gas lacrimógeno en la base del cráneo, y bueno, lo matan, ¿no? Entonces, una sorpresa mía, por ejemplo, es esto de ayer, que creo que es un cambio en el discurso de la prensa concentrada, que se ha dedicado en realidad a defender sus intereses económicos, que es lo que vienen haciendo desde hace décadas acá en el país, ¿no? Con una invisibilización de las demandas legítimas y, por supuesto, poniendo luces sobre los casos aislados de violencia, que por supuesto en movilizaciones tan masivas también los hay, ¿no? Poniendo las luces en casos aislados de repente destrucción de propiedad pública, veredas, pistas y ese tipo de cuestiones, y pasando por agua tibia, pues, ¿no? Los más de 65
peruanos y peruanas muertos, entre ellos 7 menores de edad, un residente de medicina que estaba en funciones atendiendo un herido tirado en el piso, y situaciones así que en cualquier democracia serían de escándalo, pero en democracias donde el Estado se encuentra tomado de la manera en que ocurre en países como el nuestro, pues parece que no llama tanto la atención de ciertos espacios de poder. Sí, realmente te cuento, Eliana, que es vergonzosa también la información que se recibe por aquí de los medios oficiales en el Estado español, donde apenas informan unos pocos minutos, a veces entrevistando a comerciantes sobre lo mal que está el país, los turistas. Económicamente, ¿no? Los turistas. Se ponen luces mucho sobre eso. Sí, la preocupación por los turistas que no pueden llegar al Machu Picchu. Y, eso, Machu Picchu. Y bueno, el desprecio hacia realmente las noticias que deberían concentrar un poco la información, ¿no? De qué está pasando, los atentados a los derechos humanos. ¿Nos podrías recomendar algún canal, algún medio desde aquí, que estamos tan lejanos y que a veces no accedemos ni atinamos a por dónde buscar, algunos medios alternativos o también algunas coordinadoras, algunas organizaciones que tú creas que sean significativas de poderle dar seguimiento? Sí, claro que sí. Tenemos Ojo Público, que es un medio independiente de investigación periodística. Tenemos Salud con Lupa, que tiene el mismo perfil y que nace en la lógica de fiscalizar en el marco de pues, la pandemia, pero que ha seguido en una práctica ciudadana muy positiva. Tenemos Huayca, que es un medio un poco más grande, cuyos periodistas han sufrido de agresiones recientemente por tratar de entrevistar a los familiares de las víctimas de este último sábado. Han sido agredidos por efectivos policiales de una manera brutal. Y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no es un medio de comunicación, pero es un espacio de promoción de los derechos humanos que está teniendo un rol importante también en estos momentos, en no solamente el patrocinio legal de las víctimas y sus familiares, sino también en la difusión de las situaciones de riesgo que se suceden día a día. Bueno, pues ya tenemos alguna información más para poder seguir contrastando. Una pregunta te quería hacer, porque un poco el análisis un poco más geopolítico, y también me gustaría hacer hincapié en cómo el proceso peruano se podría de algún modo vincular o articular con esta serie de estallidos sociales que ha habido anteriormente en Colombia, en Chile, por una nueva constituyente. ¿Podría ser que Perú esté viviendo un poco este proceso de empoderamiento, de romper con antiguas reglas, con cuestionar el sistema democrático representativo, como el empoderamiento, ¿no?, de las masas y la articulación de nuevos actores sociales? ¿Podría ser? Sí, yo creo que es un momento de repente un poco diferente al colombiano y también temporalmente ya lejano, pero sí encontraría algunos paralelos, guardando las enormes distancias, con lo que pasó en Chile, pero sobre todo respecto de que esto es una respuesta al modelo que finalmente aquí en América Latina nos dio Chile, ¿no? Con los Chicago Boys, y que terminamos nosotros recibiendo como un peso muerto estas constituciones. Que lejos de reflejar nuestra diversidad y las complejidades de nuestras sociedades, terminan siendo calco y copia de algo que se escribió entre cuatro paredes por académicos pretenciosos en Estados Unidos en los años 60, y que Pinochet implanta sangre y fuego, y que nosotros llegamos un poco después, un tanto después. Pero creo que esto es un reflejo del agotamiento de un modelo que para las élites nacionales, y muy similar en toda América Latina, la verdad que lamentable, pero es el agotamiento de un modelo que ha terminado por ser pues un espejismo de progreso, y de repente sí, pues progreso de verdad, pero para tan pocos, que probablemente resulta más cómodo estar a espaldas de lo que ocurre en la realidad nacional, en las zonas rurales, en la sierra central, en la sierra sur del país, en la Amazonía, ¿no? Entonces, yo creo que este es el agotamiento de un modelo que por supuesto
estos espacios de élite económica van a resistir rabiosamente, y lo están haciendo, a dejar pues de manejar el país a través de sus grupos de WhatsApp y con sus 10 amigotes, que es como vienen acostumbrados a hacer. Y creo que el hecho de que estamos en un momento distinto también en cuanto a las comunicaciones también ayuda o está relacionado con que haya una masa crítica cada vez más grande, más amplia, en todos los espacios, más cuestionadora en todo caso, ¿no? En todos los espacios de esta sociedad que está en este momento dando un grito que también tiene que ver con la forma en que Pedro Castillo trató de manejar un gobierno que era absolutamente inviable, porque finalmente él tenía el poder, pero no gobernaba. Tenía formalmente el poder, fue el presidente constitucional, pero simbólicamente nadie del establishment limeño y nadie de la élite limeña le atribuía el poder, ¿no? El poder simbólico no lo tuvo nunca, y justamente eso fue lo que trataron de impedir en esta cruzada ridícula, absurda, ilegal y petulante de eliminar los votos durante el escrutinio en el año 2021. Yeah. Bueno, pues nos quedamos con este sentimiento de ganas de transformación para que la situación del Perú cambie. Y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta, porque mira, aquí en Barcelona se ha hecho alguna concentración, alguna vigilia en solidaridad también con residentes peruanos, se han cantado la canción de la Retama, ¿eh? Y de la Flor de Retama. De la Flor de Retama, también sé que en Madrid aquí estoy de amarillo. De amarillo, muy bien. Pues, pero más allá de estas concentraciones a las cuales acudiremos, porque creemos que es importante denunciar y visibilizar lo que está ocurriendo, ¿qué recomendarías que pudiera hacer la gente, los activistas, la gente un poco sensibilizada, movilizada, para poder apoyar a las movilizaciones que están ocurriendo ahora en Perú? Bueno, en realidad ahora mismo se están requiriendo donaciones para poder dar alimentos y hospedaje a los compañeros, compañeras activistas que están hospedados en Lima y que vienen de todas las regiones del país. De repente te puedo alcanzar más tarde por ahí alguna de estas que sean espacios confiables de compañeros, sobre todo universitarios, que están ocupándose de estas gestiones logísticas. Pero creo que estas vigilias y plantones, sobre todo cuando son frente a las embajadas y espacios de poder, son muy valiosas, y acá se está diciendo por la prensa, de manera muy pública y muy abierta, que hay mucha molestia desde Palacio de Gobierno respecto de la incapacidad de imponer su relato en el exterior. Entonces creo que mientras más voces, más altavoces pongamos sobre la situación del oficialismo aquí en el país y las violaciones a los derechos humanos, y más visible sea esto en las calles, ante los ojos de la gente, pues mejor. Pues nos quedaremos con esta misión de ser un pequeño altavoz desde este medio humilde comunitario que se llama lamosca.tv, en el cual ya hemos creado una pequeña programación especial visibilizando todas estas marchas campesinas. Y bueno, seguiremos informando. Te agradecemos muchísimo. Sabemos gracias. Que no sabemos si en Lima ahora es la hora del almuerzo o te hemos interrumpido un ceviche o algún picante de marisco. Pero muchas gracias, Eliana, una vez más por atendernos a esta entrevista. Y os mandamos mucha fuerza en la resistencia y en las luchas que están viviendo hoy en día en vuestro país. Muchas gracias, compañero, y gracias a La Mosca, con todo gusto acá. Cuentan con una servidora acá en Lima, Perú. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.